7 de la noche, después de un buen tiempo que habíamos tenido sin vernos. Llevaba bastante sin conectarme, pero bueno, mientras se van conectando las personas que están ahí pendientes, les digo que la ausencia, bueno, era justificada. Acabo apenas de entregar el borrador de un libro de tips que estoy haciendo de todas las cosas que les hablo aquí a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube y de lo que yo he recopilado durante estos últimos 10 años que llevo haciendo esta carrera como de transformación personal y que utilizo mucho para mis sesiones personalizadas con ustedes, para los entrenamientos que hago con las personas en vivo y para las clases de curso de milagros. Entonces, bueno, ya está listo el borrador. Dentro de poco seguramente ya tendremos el material para que, bueno, quienes quieran lo puedan comprar, lo puedan tener a la mano, puedan chequear muchos tips. Como les digo, eran temas que he venido o son temas que he venido recopilando durante muchísimos años de las experiencias mientras he ido haciendo los cambios, el curso de milagros, los cursos y técnicas y talleres que he aprendido para poder convertirme en coach y poder de alguna forma prestarles este servicio. Entonces, bueno, quedaron ahí condensados y esto tomó bastante tiempo, por eso solamente hasta ahora podemos volvernos a encontrar, pero estoy muy feliz de verlos otra vez. Entonces, bueno, aquí vamos de nuevo. Yo, cuando esté casi listo el libro ya para salir, les voy a avisar para que estén pendientes, para que puedan comprarlo si quieren, tanto impreso como digital, porque esa es la idea. Y les cuento que ahí les voy a dejar unas meditaciones que ustedes pueden descargar solamente para las personas que compren el libro y que puedan esas meditaciones servirles de apoyo para hacer los ejercicios que yo les propongo. En ese libro hay tips de vida, hay ejercicios que les propongo de auto-coaching, varias reflexiones que les dejo para que también ustedes las hagan conmigo. Y además hay estas meditaciones que les dejo para que les pueda servir para su vida diaria. Y bibliografía, mucha bibliografía que he utilizado para aprender, para complementar los estudios que yo hago, que leo cuando ustedes me hacen sus preguntas y cada vez que tengo como desafíos nuevos. Ahí también les dejo mucho material, bibliografía, temas para consultar, páginas web a las que ustedes pueden acceder. Entonces, seguramente les va a ayudar y les cuento anécdotas mías por el camino de estos últimos años. Ni siquiera estos últimos años, muchas anécdotas de vida, acompañadas con lo que les comparto. Bueno, pues ya que les dije por qué estaba tan ausente durante todo este tiempo, les avisaré cuando esté próximo a salir. Vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Saludando a los que ya están conectados ahí, bienvenidos a esta charla, a esta conversación de los miércoles. Escogí que fuera mitad de semana porque no quiero interrumpirles el fin de semana si tienen planes. Empezamos haciéndolo los domingos cuando todos estábamos en la casa encerrados, pero bueno, creo que ya que podemos salir responsablemente, plantearles un tema a mitad de semana puede ser útil para que ustedes lo puedan poner en práctica hasta que nos vemos la semana siguiente. El tema que escogí para esta semana y para el en vivo de hoy es sobre el amor. Yo le titulé El romance es contigo. Me imagino que ustedes ya sabrán para dónde voy, más o menos. Pero saben, durante el año pasado, con el tema de nuestro aislamiento y estar tanto tiempo en la casa, algunos con sus parejas, cuando llevaban mucho tiempo sin interactuar tanto por estas exigencias de nuestra vida diaria, ¿no? Todo el tiempo en el trabajo, corriendo afuera en la calle, hace que aunque viviéramos juntos, las personas no tuvieran tanto tiempo para verse y para convivir, ¿sí? Y hay otros que tuvieron que pasar sus etapas de aislamiento separados y todo eso sacó a la luz muchas situaciones que venían pasando dentro de las relaciones
de todo tipo, pero en este caso relaciones amorosas, y que no se habían dado cuenta porque no se habían detenido a descubrirlas. Así que esto, como consecuencia, causó varias rupturas, sacar a la luz algunos conflictos por resolver, por supuesto muchos aprendizajes en materia del amor o relacionados con el amor, y bueno, también unas nuevas relaciones que se fueron gestando, que se fueron consolidando. Hablé con muchas personas durante final del año pasado sobre este tema, y también los leo en las redes sociales, en los comentarios que me dejan y en los correos, y sé que el amor les golpeó fuerte a muchas personas, que tuvieron muchos retos y desafíos en materia de relaciones amorosas. Siempre estamos teniendo este tipo de desafíos, pero fueron mucho más notorios el año pasado, y a final de año oí mucho hablar de esto. El amor, la decepción, las decepciones amorosas, las heridas sin sanar, las heridas que se empiezan a abrir. Entonces dije, bueno, vamos a empezar en este primer en vivo del año a hablar sobre eso, sobre el amor, sobre las relaciones y sobre el tema del romance. Por ahora ya veo que muchos están saludando, muchas gracias, me da mucha alegría saber que están ahí. Ahora en un rato voy a leerlos, y pues si me quieren dejar algunas preguntas sobre el tema o comentarios sobre el tema, pues aquí los conversamos, pero estoy muy feliz de verlos y de saber que estaban pendientes. Los extrañé mucho. Bueno, cada quien tiene sus prioridades cuando busca la felicidad, ¿cierto? Y la felicidad, como la satisfacción plena, el sentido o el propósito de la vida, está siempre ligado como a la felicidad. Y algunos han enfocado la felicidad con los logros profesionales. Si me va bien, si puedo profesionalmente desarrollarme, me siento muy feliz. Otros con la estabilidad económica, otros con la estabilidad económica y el poder que eso les pueda dar en el medio donde se desempeñen. Otros se han centrado más en su realización personal, como preparación académica, el mantenimiento y el cuidado de su imagen física, porque viven de eso, porque les parece que es muy importante. Otros se han enfocado a encontrar la felicidad a través de la familia, ¿no? De los vínculos familiares, los lazos familiares, construir proyectos de vida en pareja y pues la crianza de sus hijos. Otros, las relaciones amorosas. Otros se han enfocado en el romance y la relación de pareja exitosa les hace feliz. Todo está bien. La verdad es que cada quien tiene derecho a, y no solamente tiene derecho a, sino cada quien enfoca en la consecución de su felicidad de acuerdo con lo que siente que le resuena. Así que está bien para todos. Sin embargo, creo que siempre, es lo que he notado, lo que he aprendido, que siempre esa felicidad está ligada con el amor. Y uno, y podrían decirme, pero bueno, ¿qué tiene que ver mis logros profesionales o el cuidado de mi imagen física o la construcción de la familia o la estabilidad económica con el amor? Todos de todas formas queremos esta estabilidad, esta estabilidad emocional, esta tranquilidad, paz interior, armonía dentro y armonía afuera. Y de cierta forma, si lo miramos escarbando y yendo más allá, yendo hacia el fondo, pues esto tiene mucho que ver con sentirme amado, sentirme aprobado, sentirme reconocido o validado, y a la vez poder encontrar el espacio para compartir quién soy yo y poder amar y entregar lo que soy yo. Aquí lo que pasa es que cuando lo vamos a llevar a la práctica y lo convertimos en un ejercicio, la cosa se complica. Porque todo lo que hemos aprendido en nuestras casas o a través de los adultos de nuestra infancia, que tienen que ver con el romance, con el amor y con las relaciones de pareja o relaciones amorosas, entra a jugar.
todo lo que, toda esa información que ha quedado almacenada en nuestro subconsciente y que tiene que ver con cómo relacionarnos, qué es lo indicado y qué es lo que no, entra a jugar como en un segundo plano y empieza a ponernos desafíos. Y bueno, yo leí una vez de Wayne Dyer, que es un autor que leo muchísimo, él también hizo el curso de milagros y escribió muchísimos libros de autoayuda durante su vida, hizo un documental buenísimo sobre uno de los libros que se llama El Cambio, se los recomiendo, está en YouTube también. Pues él decía, las relaciones no son para ver, o sea, las relaciones no existen para darme felicidad, una relación no me da la felicidad. La relación está ahí para enseñarme. Las relaciones son para aprender. Y es muy cierto. El que entra a una relación creyendo que va, que encontró la felicidad porque entró ahí, se va a estrellar en algún momento. Porque siempre hay un aprendizaje detrás de cada paso, de cada momento y de cada desafío de nuestras vidas. Y por supuesto también detrás de cada relación. Porque no hay nada más complicado que poder relacionarse en armonía con los demás, con todas las diferencias, formas de percibir el mundo, experiencias de vida que uno trae y heridas que se carga encima y que muchas veces las puede sanar y otras no, a veces cree que las sanó y tampoco. Entonces, todos queremos de todas formas finalmente obtener la felicidad a través del amor y ese amor como el resultado de sentirnos plenos, plenos. O física, o emocional, o mentalmente, o espiritualmente, o todas conjuntas, ¿no? Pero queremos romance, eso es. Y el romance hemos aprendido a través de la cultura, de nuestras familias, de lo que nos han enseñado. El romance lo vemos siempre como algo hacia afuera. Primero creemos que el romance se mantiene solo. Se consigue solo, se mantiene solo como por arte de magia, que nosotros estamos en una película de amor que siempre va a terminar como todas las películas de amor. Pero además que ese romance debe ser con alguien, establecido siempre con alguien afuera de nosotros, ¿no? Ahora, quiero hacer como un pequeño paréntesis, me parece necesario hacerlo, y es que cuando hablo de relaciones de pareja, me estoy refiriendo a relaciones amorosas. No importa cómo se llaman, ni cómo se establezcan, ni qué tipo de vínculo es, y tampoco importa que las preferencias sexuales dentro de esa pareja, y mucho menos si esa pareja no es la pareja tradicional de dos personas. Recordemos, y ya lo hablamos antes en otro en vivo aquí, y es que hay personas que ya se relacionan a través del poliamor, así que ya el concepto de pareja en esas relaciones es mucho más amplio. Así que por favor, les pido que cuando hable de relación de pareja, ustedes inmediatamente proyecten que estoy hablando de todo eso, lo que eso encaja. Bueno, no quiero ser excluyente porque realmente no, pues no lo soy. De verdad, estoy pensando en todo tipo de forma de relacionarnos amorosamente. Bueno, pues nos enseñaron, y las películas, ¿no? Son buenísimas para recordarnos eso, que debe ser con alguien afuera. Las canciones también, por eso nos encanta vivir cantando canciones de amor y canciones de despecho, ¿no? Porque las dos, parece que las dos emociones están relacionadas. Y así vivimos enfocándonos. Pero realmente el romance, el primer romance, el romance más importante que se debería establecer es el romance que uno tiene con uno mismo. Es decir, la relación primaria, principal y más importante que uno debe establecer en la vida es con uno. Y muchos de ustedes, y como están conectados aquí conmigo, sé que seguramente han oído hablar de este tema, no solamente de mí, sino de muchas personas que hablan sobre temas parecidos. Muchos de ustedes dirán, sí, Silvia, claro que yo ya sé que la relación es conmigo. Por supuesto, dime algo que yo no sepa. Lo sabemos, lo que pasa es que una cosa es tener clara la teoría, intelectualizar el tema y otra cosa es ponerlo en práctica. Durante todos estos años que llevo trabajando en mirar hacia adentro, por decirlo de alguna forma, y en tratar de encontrar qué puedo mejorar y cómo ayudar a otras personas en el mismo camino,
me he dado cuenta de que uno primero entiende las cosas y pasa mucho tiempo antes de que eso que ya entendí, como que yo lo interiorice en mi ser, y después pasa otro tiempo antes de que yo lo pueda poner en práctica y sepa cómo. Porque aunque yo sepa y sea consciente de que, por ejemplo, la relación más importante es conmigo, siempre el subconsciente, las programaciones que tenemos mentales y las creencias son las que jalan para lo que ya nos parece familiar y conocido. Así que tenemos claro seguramente que la relación más importante debe ser con nosotros mismos, pero nos viven diciendo todo el tiempo y reiterando las canciones, las películas, las historias, los libros, las personas, las novelas que vemos en televisión o, bueno, las películas y las series de televisión nos viven reiterando que no, que el romance es con otro o con otros, que es hacia afuera. Y no es mentira. El tema aquí es que, y creo que ya se han dado cuenta de eso, si nosotros no somos capaces de llevarnos bien con nosotros mismos, que somos las personas o los seres con los que convivimos permanentemente, pues ¿cómo vamos a poder ser capaces de relacionarnos bien con los demás? Luego sí, el más importante y el primer romance que uno debe establecer es con uno. Si se fijan bien, la relación que tengamos con todo a nuestro alrededor, y todo no es solo las personas, la forma de relacionarnos que tengamos con nuestros padres, hijos, vecinos, amigos, hermanos, compañeros de trabajo y parejas, la comida, la relación que tenemos con la comida, con nuestros cuerpos, con nuestros hábitos de vida, esa relación que tenemos con todo eso refleja cómo estamos por dentro. Si nos queremos, si nos gustamos, si estamos en conflicto, si algo, si estamos enojados o si estamos felices. Como es a veces tan difícil verlo adentro de uno mismo, casi que como que el espejo se le muestra a uno a través de los demás. Entonces, si llevamos un buen trato con nosotros, si nos hablamos, nos tratamos con respeto, si nos atendemos, nos cuidamos y nos fijamos en cada uno de los aspectos de nuestra vida, así mismo va a ser lo que nosotros establezcamos hacia afuera, la relación especialmente que establezcamos con los demás. Es muy importante. ¿Por qué debemos primero mirar hacia adentro? Porque primero, es que vean, antes de ofrecerle a alguien, este compromiso emocional tácito muchas veces de voy a estar contigo en esta relación, vamos a empezar a salir o vamos a establecer una relación y vamos a ponerle nombre o vamos a casarnos y vamos a establecer un vínculo o construir una familia, un vínculo legal o construir una familia. Antes de ofrecerle eso a alguien deberíamos por lo menos preguntarnos si podemos, ¿no? Si somos capaces de cumplir ese compromiso. Si nos sentimos sanos emocional y mentalmente como para poder estar cerca de una persona sin hacerle daño o sin hacerle tanto daño o sin tener comportamientos y actitudes que puedan afectarlo. Porque aunque todos debemos responsabilizarnos de nuestras propias emociones, también lo que nos han enseñado es que los demás nos hacen cosas. Así que si nos estamos relacionando con alguien y tenemos un comportamiento que al otro no le gusta, seguramente lo primero que va a pensar es, tú lo hiciste y me hiciste esto y me ocasionaste esto. Así que parte de la responsabilidad un poco de yo me hago cargo de mis emociones y no te culpo a ti por lo que yo sienta, es, y también me hago cargo de por lo menos cuidar las tuyas en lo que a mí me corresponde. Tratar de que mis comportamientos, mis pensamientos, mis palabras y mi forma de relacionarme contigo a ti no te afecte negativamente. Una responsabilidad, un deber con el otro. Pero resulta que entramos a relaciones de pareja cuando estamos justo en medio del despecho y queremos evitar hacer el duelo. Entonces encontramos a otra persona y sabiendo que no hemos sanado nuestras heridas, sabiendo muy bien que todavía no hemos hecho el duelo y el luto respectivo y además que no hemos mirado hacia adentro a ver qué de nosotros debería cambiar o que no funcionó bien en la anterior relación para poder aplicarlo mejor en esta, entramos de lleno en esa relación, poniendo en riesgo a la otra persona.
o sabiendo que la otra persona está en esa situación, nosotros entramos en una relación con esa persona y de todas formas sabemos que si alguien que entra a una relación con nosotros estando en medio del despecho o que todavía no, o que cuando se exprese, se comporta, habla mucho de resentimientos que tiene guardados, pues nosotros sabemos que en algún momento vamos a poner en peligro también nuestra estabilidad emocional, ¿cierto? Entonces, a esto voy con que hacer conciencia es darse cuenta y darnos cuenta de que primero nos relacionamos bien con nosotros y nos fijamos si la persona a quien le vamos a entregar nuestro tiempo, con quien vamos a compartir nuestras emociones, también tiene una buena relación con ella misma y con todo su entorno, perdón, porque si no, pues el resultado es algo que pasa mucho y es relaciones rotas por doquier, una tras otra. Y bueno, se puede salir de una relación rota, se puede superar una relación rota, pero ¿para qué la buscamos, no? Si podemos evitarla. Así que mis preguntas de coaching ya a 20 minutos de este en vivo, mis preguntas de coaching para ustedes, para que se hagan aquí en este ejercicio relacionadas con el tema, ¿ok? Es, ya les di bastantes pistas. En esta primera parte les dije varias cosas que a ustedes les podían servir para darse cuenta de, ¿será que yo sí me estoy relacionando bien conmigo? ¿Será que yo sí estoy entrando en las relaciones de una forma responsable? ¿Será que yo sí me estoy fijando si la persona con la que yo me empiezo a relacionar o con la que me estoy relacionando está bien emocional, mentalmente? ¿Me puede ofrecer también a mí estar tranquila y no vivir en una montaña rusa emocional o tranquilo? Bueno, pues estas preguntas pueden servirnos para reflexionar. La primera, ¿hace cuánto no te dedicas tiempo a ti? ¿Hace cuánto? Y lo digo porque una de las principales quejas que tenemos, bueno, y de las que yo he escuchado siempre es que no me dedica tiempo, no me dedicaba tiempo, ¿no? Allá, trabajando allá con sus cosas, con sus amigos, con sus amigas, en fin, pero a mí no me dedicaba tiempo. ¿Hace cuánto no te dedicas tiempo tú a ti? Debería ser la pregunta. Y no porque si una persona entra en una relación no debería mínimamente por lo menos saber si puede dedicarle tiempo a esa relación, ¿no? Y a la persona con la que está. Sino porque si tú no te dedicas tiempo a ti mismo o a ti misma, ¿por qué otra persona lo iba a hacer? Porque el mensaje que le estás dando a esa persona es: yo no soy lo suficientemente interesante y chévere como para que usted se ocupe de por lo menos pasar tiempo conmigo, si yo ni siquiera quiero estar tiempo conmigo. Así que, ¿hace cuánto no te dedicas tiempo? Haciendo cualquier cosa, fijándote en ti, mirando hacia adentro, haciendo cosas que te causen satisfacción, que te ayuden a crecer, que te den bienestar. Siguiente pregunta, ¿estás esperando siempre que te llenen tus vacíos? Porque eso también nos lo enseñaron, ¿no? La persona que venga a completar nuestras vidas, que venga a llenar todos mis vacíos y a satisfacer todas mis necesidades. ¿En serio? Ya lo hemos hablado antes, pero las personas no nacen con el propósito en la vida de venir a ser feliz a otro. Nacen con mínimamente un propósito fundamental y es hacerse feliz a sí mismo y luego compartir eso con la otra persona o con los demás. Pero de verdad, y a veces decimos, no, yo no estoy esperando que llenen mis vacíos, yo estoy bien así, pero las actitudes, los actos, allá desde el subconsciente, todos apuntan a que estás esperando que la otra persona venga a darte afecto, amor, cariño, atención, dinero, posición, estatus, sustento, ayuda. Y no es que esté, y nos han enseñado que así es, que para eso es. Eso es lo que nos han dicho y nos lo hemos creído. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué crees que tienes vacíos emocionales o cualquier tipo de vacío? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Bueno, podemos decir, sí, vacíos afectivos. Es que cuando yo estaba pequeño, cuando estaba pequeña, mis papás no tenían tiempo para mí. Es posible que en las etapas en las que uno debió recibir más atención, más afecto y más cariño y protección de esos seres adultos que estaban ahí, tal vez no tuvieron tiempo o algo les impidió no estar ahí.
Y sí, entonces uno crece creyendo que sigue con esos vacíos o sintiendo, ¿no?, esas ausencias. Aquí el tema es si las personas que tenían que suplir esas necesidades cuando eras niño no pudieron hacerlo o no lo hicieron por la razón que fuera, no le corresponde a otras personas hacerlo. No le corresponde ni a tus amigos, ni a tus parejas en tu vida adulta, ni a nadie más, ni a tus hijos. Hay muchas herramientas para poder sanar emocionalmente ese tipo de heridas. Existen y se puede tratar. Pero intentar que una persona que no es la adecuada llene tus vacíos emocionales, que debieron ser suplidos en otra etapa, en la etapa de tu infancia, por otras personas, no funciona. Así que si nos damos cuenta de que tenemos algunos vacíos, lo más importante es fijarnos en cuáles son, en qué momento se generaron esos vacíos, por qué los siento y cómo puedo empezar a suplirlos yo mismo o yo misma y no entregarle esa carga emocional a otra persona. Y entonces esto respondería, o vuelvo a la pregunta anterior, ¿estás esperando que llenen tus vacíos? Porque si lo estás haciendo, es posible que te decepciones. Las otras personas con las que nos relacionamos también tienen deficiencias, vacíos emocionales, han tenido situaciones de vida complejas, complicadas, también han sufrido igual que yo y están en la misma búsqueda de la felicidad a través de lo que sea. Y también esperarían seguramente en una relación poder satisfacer muchas de sus necesidades. El tema aquí es que hay algo que se llama la ley de resonancia. Ahorita lo buscan en Google si ustedes quieren. Y si no lo conocen ya de antes porque lo han leído, lo han visto en otra parte, la ley de la resonancia es que por empatía o por igualdad de emociones, tenemos como una frecuencia de vibración emocional, es decir, estamos felices. La resonancia es que yo atraiga una energía parecida a la que tengo yo. Entonces, si tú te sientes vacío y quieres que alguien llene tus necesidades emocionales y no te ocupas de eso, por resonancia atraes a una persona que también se sienta vacía y con necesidades emocionales y va a querer que tú la satisfagas, pero la verdad es que tú estás esperando que esta persona lo haga contigo. Cuéntenme cuál va a ser el resultado de esa relación. Nomás imagínenselo. Bueno, y con estas preguntas ya pueden ustedes examinar un poco, por lo menos si están ya en una relación. ¿Qué pueden ustedes cambiar de ustedes? ¿Qué giro le pueden dar para mejorar? O si están en una relación por las razones equivocadas, si están cometiendo algún error hacia la otra persona, inclusive sería muy bueno que revisaran hacia atrás si las relaciones que han tenido anteriormente se parecen, porque pueden romper ese lazo, esa cadena de forma de relacionamiento para o en la misma relación continuar de otra forma y ofrecerle otro aspecto de ustedes a la persona con la que están, o por lo menos establecer una relación diferente, desde otro lugar, ¿no? Desde otro punto. Termino ya, tenemos 28 minutos, termino yo mi tema, porque aquí ahora quiero leerlos y quiero saber cómo están y qué me comentan y qué me preguntan, pero termino dejándoles unas claves para tener un romance con ustedes mismos. Y antes de eso, se me viene a la mente una anécdota que siempre me encanta contarles anécdotas por si les sirve de algo. En una época, antes de que yo empezara a hacer todos estos trabajos, estaba apenas empezando, yo creo que estaba apenas empezando a hacer el curso de milagros y además como a empezar a sanar heridas emocionales. Recuerdo que acababa de terminar una relación y había quedado muy triste y pues me caían gordos. Todas las personas, para las personas que no conocen esta frase, ¿no? Me caían mal. Uno dice, me cae gordo, uno aprendió a decirlo de esa forma, pero realmente lo que quiero decirles es, me caían mal. Me caían mal las personas enamoradas, las personas que andaban en un romance, las personas que, si yo salía a la calle y veía personas cogidas de la mano y expresándose cariño y dándose besos y diciéndose cosas bonitas, o el novio teniendo un detalle con la novia,
me daba muchísima rabia, me molestaba muchísimo, me incomodaba mucho. Claro, yo resentía, no lo estoy justificando, estoy explicando, yo resentía como que, ¿cómo así? O sea, otras personas sí se pueden enamorar, yo no. A otras personas sí las pueden querer, a mí no. Yo aquí, en esta situación tan triste, tan terrible, ¿no? Entonces, no me gustaba, no, me amargaba muchísimo. Es más, yo llegaba a pensar que todas fingían, que eso no era verdad, que todos fingían que se querían o que alguno de los dos estaba mintiéndole al otro, pero que eso se iba a acabar en algún momento, porque claro, si a mí no me funcionaba una relación, ¿por qué le iba a funcionar a alguien más, cierto? Ya no me da pena reconocerlo, en alguna época sí, pero ya no, porque finalmente uno pasa por muchas etapas cuando está sanando heridas emocionales, bueno, hasta que, y precisamente fue después de una clase del curso de milagros, y hablando en grupo, que entendí, y bueno, quise poner a prueba un ejercicio, y yo dije, bueno, ¿y qué tal si en vez de estar resintiendo esas parejas que están felices, y las mujeres que están en esas parejas, porque no me imagino yo que yo estoy dentro de esa pareja y que cada vez que veo a alguien, ese es como el reflejo de lo que me está pasando a mí? O sea, ¿por qué no me pongo yo en el lugar de esa persona? Y cuando entonces el hombre venga y la abrace y le dé un beso y la salude, yo me imagino que soy yo, a ver si logro sentirme como ella se está sintiendo. Hice el ejercicio porque de verdad, créanme que yo ya no daba más con tanta amargura, ¿no? Y funcionó. Al principio se sentía muy chistoso y no me conectaba, ¿no? Era muy raro, pero después sí, después me di cuenta de que funcionaba, de que yo lograba sentirme contenta cuando me ponía en el lugar de esa persona que estaba recibiendo esa muestra de afecto. Yo creo que eso me sirvió para empezar a amistarme un poco más con el tema de los romances. Y con el tiempo entendí, fui entendiendo lo que les estoy contando ahora, que el romance tenía que ser conmigo. Tal vez dos relaciones después, porque esto es un proceso, más o menos para mí ha sido un proceso largo, tal vez dos relaciones después, yo dije, bueno, también había terminado una relación y dije, yo hice la reflexión para mí, ¿cómo me hubiera gustado que esta persona fuera más detallista? ¿Cómo me hubiera gustado que esta persona se fijara más en mis logros? Que me reconociera más mis cualidades. Cómo me hubiera gustado que en mis cumpleaños me hubiera regalado un día tal cosa en vez de haberme discutido o haber tenido una discusión, en fin. Y luego dije, bueno, ¿y yo por qué tengo que esperar que sean otras personas las que me regalen cosas, las que hagan cosas por mí, las que me entreguen, ¿no? Porque no lo hago yo. Entonces empecé a hacer el ejercicio de que cada vez que yo extrañaba o sentía que necesitaba que alguien me diera un reconocimiento por algo que yo había hecho, pues lo hacía yo misma y yo me invitaba a salir a tener un premio, una recompensa, comerme un helado, comer yo sola conmigo, pero algo que me gustara y en un lugar que me pareciera bonito, celebrándome a mí misma algún logro. Regalarme las cosas que yo siempre quería que alguien más me hubiera regalado. De hecho, me regalé muchas flores en esa época. Y por un tiempo iba a la misma floristería y encargaba flores para mí que me mandaba yo misma. Entonces dejaba una nota en la floristería para que la señora me las mandara a mi dirección y me llegaran al día siguiente o una semana después con una nota de te felicito por lo que hiciste, te quiero mucho, cosas así. Y a ella, pues obvio, le tuve que explicar porque pues era muy raro, pero a ella le gustó mucho el juego que yo estaba haciendo, entonces ella también lo hacía con mucha gracia y con mucha, le divertía mucho enviarme las flores que yo misma me compraba, y en un par de ocasiones me las mandó con unos chocolates que eran regalo ya de la floristería, pero créanme que a pesar de que era yo la que me las regalaba cuando yo las recibía y veía la notica, me alegraba muchísimo, me sentía feliz y era yo la que me estaba haciendo esos regalos. Así que uno sí puede tener un romance con uno, solo tiene que encontrar la manera. Les voy a dejar 5 tips y ya, no les doy más cantaleta. Primero, cuídense, cuídate. Tú,
que nadie tenga que hacerlo. Tú, consiéntete, regálate cosas que te hagan sentir feliz, consentido o consentida. Un masaje, una mascarilla, no sé, algo que, una crema de manos, algo que te haga sentir que te consientes. Limpia la mente, tu mente, de emociones y la mente de pensamientos negativos y siempre como llenos de resentir, y las emociones, las heridas emocionales. Procura por lo menos hacerlas conscientes y tratar de ver la forma de cómo puedes sanarlas, así como de vivir siempre entrenando tu mente a pensar bonito, a pensar bien. Esa es una manera de cuidarte, y si cuidas tu mente y cuidas tus emociones, vas a sentirte feliz. No te juzgues, no te juzgues. Sí, uno tiene que, o no es que tenga, pero muchas personas vivimos autoevaluándonos, yo lo hago todo el tiempo, pero pues con cariño, ¿no? No es necesario darse látigo ni decirse más cosas feas de las necesarias, es más, no es necesario decirse cosas feas. Es como, ¿para qué juzgarnos si finalmente todos estamos en este camino en el que estamos aprendiendo todos los días? Aquí nadie va a llegar a la perfección en este mundo físico porque pues no, todo siempre se puede mejorar, así que perfección no hay, pero cuídense mucho. Y de paso les recomiendo, hay un documental en Netflix, una serie en Netflix que habla sobre sobre una guía básica para aprender a meditar, me gustó mucho. Son formas de cuidar la mente de pensamientos que no nos llevan a ningún lugar bonito. Y ahí lo hacen facilito. Yo también tengo unas meditaciones que ustedes pueden encontrarse en la página o en mis podcasts, en un podcast de meditaciones que les pueden ayudar también a tranquilizarse y a concentrarse en lo que es importante. Escúchense, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les hacen falta? ¿Qué les hace felices? ¿Qué no les gusta? ¿Qué quisieran hacer? ¿En dónde quisieran estar? Pero escúchense, así como ustedes quieren que los demás los oigan, escúchense ustedes primero. ¿Qué les dice su cuerpo, sus emociones, sus estados de ánimo? Pónganse atención, ustedes primero. Si ustedes no se oyen, ¿cómo van a esperar que otras personas les escuchen? Acéptense. Y vean, es muy difícil. Habrá gente que pensará que no, acéptate a ti mismo, es muy fácil, acéptate, tú eres así. Esa es tu estatura, esta es tu, no sé, lo que sea, que especialmente porque nos cuesta mucho aceptarnos físicamente, es como es lo que nosotros vemos, es lo más difícil, es con lo primero que nos relacionamos, ¿no? Más que con los defectos interiores, a esos el ego le encanta proyectarlos hacia afuera y negarlos adentro, pero no, nunca estamos conformes, y especialmente en momentos en los que estamos tan expuestos a ver redes sociales y encontramos tanta gente tan bonita y tan perfecta aparentemente en las redes, y siempre queremos ser más delgados, más altos, más bajitos, más blancos, más morenos, pero siempre estamos inconformes con nuestros defectos físicos, si se pueden llamar defectos, con nuestras características físicas, con nuestra edad o nuestro estilo de vida o el trabajo, yo qué sé. Pero en esto de aceptarse es querer lo que uno tiene y lo que uno es así como es, cambiar lo que se puede. Eso también es un muy buen reto, es un muy buen desafío, cambiar lo que uno quiere y tener muy claro por qué uno quiere cambiar algún aspecto de su vida o algún aspecto de su parte física, para qué quiere hacerlo, y hacerlo de la mejor manera y de la forma más sana, sin agredirse a sí mismo ni agredirse a los demás. Y lo que no se pueda cambiar, finalmente de manera consciente, aceptarlo así, ¿no? ¿Quiere que les dé ejemplos? Durante muchos años a mí me acomplejaba mi estatura porque yo tuve crecimiento tardío. Entonces, mientras todas mis compañeras del colegio estaban mucho más altas y se desarrollaron más rápido que yo, no, yo era pequeñita, chiquita, ahí, y todos me trataban pues con ternura porque yo era la chiquita, ¿no? Pero en la fila siempre era la primera, pero aunque realmente al comienzo a mí eso no me causaba muy complejo, cuando me empezaban a dejar por fuera de algunos juegos porque yo era chiquita, cuando no podía entrar al
equipo de voleibol del colegio porque pues necesitaban mujeres altas y pues yo no. Fue cuando empecé a sentir como yo quisiera ser un poco más alta o yo quisiera crecer más rápido o porque todas mis amigas están más grandes y yo todavía no. Y durante muchísimo tiempo la estatura fue un complejo para mí porque quise ser más alta hasta que un día dije, bueno, pues esta soy yo y esta es mi estatura y cuál es el problema finalmente. Es más, había gente que ni siquiera se daba cuenta, era yo, solamente yo. Y empecé a dejar de sentirme mal por eso. Y, ¿saben? Hay cosas que les dije que la ley de resonancia, ¿no? Uno atrae lo que, o lo que teme, o lo que quiere, o lo que uno es. Me acomplejaba durante un tiempo tanto ser bajita que me decían así, o que gente que era más alta que yo me decían chiquita, o recuerdo que una vez una compañera del colegio me decía enana cuando se enojaba conmigo. Y cuando dejé de acomplejarme ya no me importó y ya la gente no me hablaba de mi estatura, es decir, ya no mencionaban mi estatura, ya eso no era un tema, seguramente porque como ya no me importaba, yo ya no atraía nada que resonara en esa frecuencia. Ven. Bueno, responsabilícense, responsabilízate de tus emociones, de tus pensamientos y de tu forma de relacionarte. Esto tiene que ver con todo lo que hablamos al comienzo, ¿no? Y es, lo que sientes, lo sientes tú. La otra persona se puede comportar como quiera, decirte lo que quieras, pero lo que sientes, lo sientes tú. Por lo menos, haz el deber de mirar para adentro y pensar, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal por esto? ¿O por qué me estoy sintiendo tan feliz por esto? ¿O por qué estoy enojado o enojada? Y revisar y chequear, ¿no? Y revisar. Si de pronto dentro de ese revisar encuentran que tienen que hacer ajustes en su relación con los demás, pues pueden decirle, mire, no es necesario que me diga enana y no me gusta. Y yo a usted no le digo gigante o algo así. Por favor, establecer límites, ¿no? Conversar de las cosas que nos molestan, hacernos cargo de las heridas que están ahí y latentes sin curar. De los pensamientos, responsabilícense de lo que piensan. Porque si están pensando mal todo el tiempo de los demás y hablando mal de los demás, pues ¿por qué esperar que los demás piensen bien de nosotros o hablen bien de nosotros? Y de la forma en que nos relacionamos. En últimas, como les decía al comienzo, que nosotros sepamos que podemos entregarle a las demás personas algo bueno de nosotros, o por lo menos un prospecto que va cada día mejorando más, y que ellos se merecen ese trato y ese nosotros en una versión bonita que estamos ofreciéndole, todas las personas. Y finalmente, entrégate. Entrégate es, haz actos de entrega hacia ti, por ti mismo o por ti misma, hacia ti. Entrégate tiempo, entrégate atención. Entrégate regalos en vez de estar esperando que los demás lo hagan y date a ti mismo lo que tú quisieras que otras personas te lo dieran. Entrégatelo primero. Si las otras personas luego también te lo entregan, maravilloso. Pero si no, no importa porque ya te lo diste tú, porque tú ya suples tus propias necesidades, ¿no? Bueno, ahí tienen, cinco. Cuídate, escúchate, acéptate, responsabilízate y entrégate. Realmente la relación siempre es contigo, el romance es contigo, lo demás viene por añadidura. Voy a leerlos, pero antes de terminar quiero que sepan que esta semana les dejo material adicional sobre este tema, el tema del romance es contigo. Voy a leerles preguntas si quieren que les responda algo relacionado con esto a través de en mi cuenta de Instagram. Siempre los viernes les voy a responder las preguntas que ustedes me hagan sobre el tema de la semana, si tienen preguntas relacionadas. Así que ahí los espero y ahí les dejo las respuestas. Y les dejo un artículo de la semana que voy a publicarles mañana que tiene que ver con sanar las heridas emocionales, porque esto sale de esta, del tema de la semana. También si ustedes quieren tomar alguna sesión personalizada para conversar de esto directamente conmigo sobre este tema del romance contigo, de quererte a ti mismo o de sanar las heridas emocionales, puedes pasar por mi página de internet y ahí podemos, ahí puedes buscar una charla personalizada, una sesión personalizada conmigo. Y si se están pasando regularmente por la página y me dejan su correo, les voy a empezar a mandar regalitos de contenido de ahora en adelante, porque parte de lo que he estado trabajando empezando este año tiene que ver con eso. ¿Listo? Eso porque si no se los digo ahora se me olvida. Vamos a ver, aquí los estoy saludando a todos, Edwin, Ivana,
Qué belleza. Yo sé que me van a decir que se alegran mucho de que estemos otra vez conectados, porque es lo que yo también siento. Ivana, ¿cómo estás? Patricia, qué gusto saludarte. Catalina, Licha, un abrazo para ti. Hasta Venezuela. Uriel, ¿cómo estás? Silvio. Silvio me dice, no entiendo qué es un curso de milagros. ¿Alguien, por favor, me podría explicar qué es esto? Muchas gracias. Si te pasas por un podcast que tengo en Spreaker y también están, ese podcast se llama Un Curso de Milagros con Silvia Corzo y está en Spreaker, en Spotify, en Apple y también en SoundCloud. Ahí puedes encontrar mucho material que tengo sobre un curso de milagros y ahorita mismo dentro de unos ajustes que le estoy haciendo a la página, estoy creando una sección solo de un curso de milagros para que entres y te enteres y bueno, también si quieres puedas entrar a clases de curso de milagros si lo quieres hacer. Bueno, Maritza Velasco, ¿cómo estás? Beto, Ignacio en Bogotá, Edwin, ¿la editorial cuál es, Edwin? Está hablando del libro que estoy escribiendo, la editorial Planeta, Edwin, y estoy muy feliz de trabajar con ellos. Francisco Báez, desde Tijuana, ¿cómo estás? Gloria, ¿cómo estás? Clemencia, buenas noches a muchos de ustedes que ya los reconozco porque siempre se conectan. Javier González, qué gusto verte. ¿Ya tienes vendido tu primer ejemplar de tu libro? No, apenas acabo de entregar el borrador y estamos en correcciones y seguramente en un par de meses o 3 meses estaría listo, pero yo les cuento por acá. Héctor, ¿cómo estás? Alberto, Sonia, Silvio Bracamonte, es totalmente imposible amar a todos por igual a no ser que estemos llenos de amor, de Jesús en nuestro corazón. Silvio, bueno, lo que pasa es que no nos enseñaron a amar a todas las personas por igual. Una vez yo estaba en una terapia psicológica y hablábamos precisamente de este tema con la persona que me estaba haciendo la terapia. Y me hacía muchas preguntas, ¿no? De mi relación con los demás. Y yo decía cosas, ¿no? Lo que pasa es que con tal persona no tengo una buena relación por esto, es que esta otra persona no me cae bien cuando hace estas cosas, pero siempre que yo le hablaba de mi hijo, le decía maravillas. Entonces yo hablaba de mi hijo y me parecía maravilloso y todo me parecía lindo y todo lo comprendía y era mucho más paciente y más tolerante con él. Y después de varias sesiones de pronto me dice, oiga Silvia, ¿usted no ha pensado que si usted amara a todos los demás como usted ama a su hijo, usted sería feliz? Ahí le dejo. Sigamos. Desde Portugal, Antonio Olivera, ¿cómo estás? Silvio sigue con sus comentarios. Hoy está muy, muy participativo. Las emociones te engañan, pero el amor te lleva hacia adelante. Sí, sabes que un curso de milagros dice que todas las emociones negativas son del ego, de nosotros cuando estamos en estado de ego. Y que cuando nos desconectamos de ese estado emocional y nos conectamos con lo que realmente somos en esencia, el espíritu, eso es lo que somos, somos más amorosos porque la esencia que nos creó es así. Bueno, por aquí alguien más nuevo. Catalina, a través de la otra persona te ves a ti mismo, claro, claramente. La mejor manera de conocernos a nosotros si no nos damos cuenta y no somos capaces de mirar hacia adentro y hacer introspección es mirar a las personas de nuestro alrededor, así, especialmente las parejas. Porque uno no escoge los papás, por lo menos no en este plano físico, ¿no? Hay otras teorías que no vamos a entrar a profundizar ahora. Pues los hijos también son, ellos traen su propia personalidad y su propia forma de ser, pero escogemos los amigos y escogemos las parejas, la familia no. Esas personas que escogemos como amigos o como parejas dicen mucho de nosotros. El camino de Rina Flores, el amor no existe. ¿En serio? No me parece que estés en este momento. Seguramente debes estar pasando por un momento muy difícil emocionalmente y respeto lo que estás diciendo, pero el amor verdadero, el amor incondicional sí existe. Eso fue lo que nos creó. Ahora, el amor especial, el amor que nosotros construimos aquí en este mundo tan llenos de condiciones, no es amor realmente, es necesidad. O sea que en eso tienes razón. Ahí sí, ya con eso coincido contigo.
Me encantaría algún día poder conocerte en persona. Argelia, gracias. Pues bueno, esperemos que pronto todos podamos volver a encontrarnos en espacios presenciales y no virtuales. Y me encantaría volver a hacer mis charlas presenciales que me gustan mucho y los talleres. Entonces seguramente la vida nos hará encontrar. Ojalá, ojalá pudieras ir. Vamos a ver quién más tengo por acá. Milena Gutiérrez, Giovanni Peralta. Sí, primero quererse uno. Vamos a ver, Beto Choque, me haces un comentario, pero creo que con lo que te dejé en las últimos 5 puntos de tener un romance contigo te pueden servir. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, Patricia me dice: hoy bendigo mi divorcio porque era necesario soltarlo a él para mirarme a mí misma. No es fácil, sin embargo, darme el primer lugar. Pues sí, y más que bendecir el divorcio es bendecir la persona que estuvo contigo cuando estuvieron casados, porque en algún momento se quisieron mucho, por alguna razón se encontraron, ¿no? Entonces, bendecir los encuentros y bendecir los momentos de las despedidas, porque siempre llegamos a la vida de las personas y los otros llegan a nuestra vida con alguna misión, con alguna razón. Entonces, me parece muy bonita la actitud y sí, de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver. Vanessa, ¿cómo estás? Estoy viendo si hay alguna pregunta por aquí por responder. Menuda trampa lo de la media naranja. ¿Qué debería venir a completarnos? Gustavo Berriel, sí, de acuerdo contigo. Nos completamos nosotros primero. Si vivimos sintiéndonos incompletos por el mundo, pues qué infelicidad. Es terrible vivir así, sintiéndose uno incompleto, buscando a ver quién lo hace feliz a uno, cuando todas las herramientas para ser feliz están acá y cuando es mucho más bonito entregarle a las demás personas una versión feliz de uno y no una versión necesitada de uno, ¿no? Bueno, Jessica, me considero emocionalmente independiente, pero a veces caigo en la búsqueda de aprobación, ya sea en el trabajo, por obvias razones, y eso agota. Sí, pero Jessica, no eres la única, ¿sabes? Todos de todas formas queremos y necesitamos como esa aprobación, esa validación de los otros. No te sientas mal por eso. Yo también caigo mucho en eso. Esa fue una constante mía muy de pequeña, ¿no? Y tuve que hacerla muy consciente cuando fui creciendo para que no fuera lo que determinara todos mis actos y mis comportamientos en la vida. Pero si empiezas tú a celebrarte las cosas buenas que tú haces, empiezas a dejar a un lado la necesidad de que otros te aprueben porque ya te estás aprobando tú. Prueba ese ejercicio. Ese fue el que yo hice y me funcionó. ¿Cómo ser asertivos en identificar nuestros vacíos, Ángela? En las preguntas que te hice, puedes encontrar algunas respuestas. Las preguntas que te hice como a la mitad del video. Pero escribe y fíjate muy bien cuando estés resintiendo cosas en tus relaciones con los demás. Escribe. Por ejemplo, estoy triste porque hoy mi mamá no me llamó, porque hoy mi esposo no me saludó con cariño, porque hoy mi hijo no me dio las gracias por esto. Escribe eso. Y ahí puedes identificar cuáles son esos vacíos de aprobación, de atención, de escucha, de cariño, de afecto. Así los puedes identificar. Y luego te vas al punto de a partir de qué momento te sentiste así o por qué sientes esa necesidad para que así puedas suplirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver por acá qué más encuentro nuevo antes de despedirme. Muchos comentarios que además voy a leer al final. No veo por aquí más preguntas. Yo me doy regalos a mí misma y no busco un romance, ando muy ocupada, pero a veces tu familia piensa que te quedarás sola. Eso es una cosa que pasa mucho, Jessica, que los demás nos viven diciendo que si nos quedamos del tren cuando nosotros no cumplimos las expectativas de lo que ellos creen que deberíamos hacer con nuestras vidas. Hay que entender que hay personas que vienen, o familias, o personas que vienen con creencias de que las cosas se deben hacer de cierta forma porque así nos las enseñaron. Trata de no engancharte ni con ellos ni con eso y entiende que para ellos eso es lo normal, pero yo creo que cuando eso pasa uno tiene que con mucho respeto también construir su propia vida a partir de sus propias creencias, las creencias que lo hacen a uno feliz. Bueno, ¿qué más encuentro por acá? Frida Sandoval, Jacqueline Durán.
Soy una venezolana viviendo en Argentina, en la Patagonia. ¿Cómo te va por allá? ¿Estará haciendo mucho frío en este momento? Cuéntame, déjame comentarios. Y bueno, estás lejos de tu país, me imagino que lo extrañarás, ¿no? Gracias por este saludo. Vamos a ver qué más encuentro por acá. María desde México. Fidel desde Perú, otra vez conectado. Desde Longmont, José. Liliana López, un abrazo, muchas gracias por tu comentario. Bueno, veo por acá que no hay más preguntas al respecto. Virginia, Héctor, Alejandra Castillo, cuando queremos a otra persona sin importar el daño que nos hace es porque no nos queremos a nosotros mismos. No, yo creo que uno puede querer a las personas que también le hacen a uno daño. El tema aquí es que no te permitas que te hagan daño las otras personas, porque eso también significa que tanto te quieres a ti misma. Es eso. Y que lo examines y lo revises. Bueno, queridos. Ya va siendo hora, nos demoramos 55 minutos y no quería quitarles mucho tiempo hoy, pero como hace rato no los veía. Les dejo ahí esto de tarea, pásense por mi página, ahí les tengo más cositas y más contenido y también si quieren buscar las sesiones personalizadas, ahí los espero. Nos vemos la próxima semana otra vez en vivo a las 7 de la noche. Pasen un resto de semana felices, hagan los ejercicios que los dejé y aprecio mucho que se conecten conmigo. Besos y abrazos. Chao pues.